Ale Sinostroza, coordinador de desarrollo del Comité Paralímpico de Chile. Acá estamos en la jornada de paraatletismo, estamos en un concentrado donde hemos traído a deportistas de varias regiones del país, de la zona norte, centro y sur, deportistas que están en desarrollo y la idea que buscamos es potenciarlos para que puedan nutrir a nuestras selecciones nacionales. Hemos traído también a sus entrenadores y la idea es que compartan acá con el entrenador nacional, puedan ver lo que se está trabajando acá y nosotros también evaluar a los chicos y encantarlos para que sigan entrenando, sigan desarrollándose en sus regiones y puedan, como digo yo, el día de mañana representar a nuestra selección, participar en un mega evento. Hola, buenas, mi nombre es Sebastián Verdugo, soy metodólogo del Comité Paralímpico de Chile. Bueno, esta instancia de Talentos para Chile fue creada hace 3 años, replicamos un modelo que se está utilizando en varios países del mundo y entre ellos Colombia, España, y lo replicamos a la realidad del país, de Chile. Y con eso hemos hecho que muchas regiones despierten, ¿cierto?, y empiecen a motivarse, a incentivarse, a apasionarse con lo que es el deporte paralímpico. Buenos días, mi nombre es Carolina Urrea. Soy entrenadora de atletismo de la región de Los Lagos, específicamente la ciudad de Osorno. Yo me inicié en el área del paraatletismo con mi atleta Benjamín Cárdenas, que en la actualidad está trabajando en 100 metros planos, 400 y 1500. Nosotros fuimos invitados a esta concentración en donde lo que yo he conversado con mi atleta, él está pero muy contento, se va pero muy enriquecido del trabajo que ha tenido con sus compañeros. Ha estado 3 días trabajando junto al técnico Jorge Carrasco y se va impregnado de amistad, de alegría, de un espíritu positivo para trabajar y de inclusión. Ellos fueron apoyados por atletas que son formados por el profesor Jorge Carrasco y son atletas que los apadrinaron, estuvieron con ellos, corrigieron estos 3 días. Ha sido pero una experiencia muy, muy enriquecedora. Él se va con muchas más ganas de entrenar y yo creo que estas instancias son extremadamente positivas para los niños porque no solamente tenemos que estar pensando en el rendimiento, que ellos cumplan marcas ni nada, sino que ellos son personas, son seres humanos que tenemos que formar, tenemos que insertarnos en la sociedad y estas instancias, estas concentraciones mejoran la parte humana, la parte valórica, los objetivos transversales que nosotros tenemos que tener con los niños. Así que yo me voy pero totalmente enriquecida del trabajo y la experiencia que hemos podido compartir con mis colegas, personas súper positivas, y a nombre de Benjamín Cárdenas, atleta paralímpico T38 de la región de Los Lagos, yo les agradezco al COPACHI esta invitación, que esperamos que se repita y que siga creciendo el deporte paralímpico aquí en Chile. Hola, bueno, hoy día en el Team Carrasco hicimos con el profe una clase para los futuros talentos de Chile. Tres,
Eso. Vladimir, abajo ahí, por detrás. ¡Hop! Eso, marca. ¡Hop! Yo soy Jorge Grosser, soy entrenador de atletismo alrededor de 50 años y la experiencia con estos chicos de cualidades diferentes ha sido, pero para mí, muy, muy enriquecedora. Yo tengo varios chicos que empezamos haciendo deporte en forma de juego y han llegado a competir a nivel internacional. Están los chicos corredores de 1500, que hay uno que es campeón mundial de 1500 categoría juvenil, ahora va al Panamericano. Pues estos chicos tienen una cualidad que no tienen los demás, tienen una gran pasión y una fortaleza que no la tienen los otros deportistas. Uno aprende también de las experiencias que ellos van teniendo, además es como muy gratificante y no sé, da orgullo verlos que se esfuerzan el doble y que quieren lograr todo lo que se proponen y que nada es un obstáculo para ellos. Y jamás se rinden, entonces uno piensa y dice, a pesar de los problemas que tengo, sé que puedo seguir adelante y sé que puedo lograr todo lo que me proponga. Felicito, eso es. Muy bien. Bueno, mi nombre es Joanet Vergara, soy de la ciudad de Serena, una bonita experiencia y bueno,
de primera la inclusión es parte de la vida diaria. Tienen tanta capacidad como cualquier otro, en diferente manera. Uno tiene que saber trabajar a estos chicos. Y para mí lo primero, su autoestima, yo miro al atleta como persona para la vida diaria. Y es muy importante que los chicos se sientan apoyados. Y lo que está haciendo acá el Paralímpico de Chile es muy bueno. Es reunirnos, tener contacto con otros entrenadores. Uno trata de aprender del mejor, uno da idea, mira, yo trabajo de esta manera, yo así, y así uno se va, va aprendiendo para hacer un mejor trabajo para estos niños. Hola, buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Cortés Sebien, tengo 24 años, soy competidor de 100, 200 y 400 y salto largo y entreno de lunes a viernes en Serena con la profe Joanet, una excelente profesora, una educadora igual para nosotros y por darle la oportunidad de entrar al atletismo y de conocerlo a fondo y de verdad es una linda experiencia, me ha abierto muchas puertas y agradecido de los profesores, del INED, de todo el apoyo que nos han brindado y agradecido. Y esta oportunidad de venir a entrenar aquí a Santiago es una oportunidad única que no se vive todos los días y